Antes de nada, decir que lo siento por haberlos dejado esta semana sin videos, pero bueno, decidí hacer de una vez por todas esta guía. Dicho esto, esta guía es prácticamente una guía avanzada, una continuación de la guía que ya habíamos subido al canal, y es una guía que va, bueno, a tratar prácticamente sobre los mejores operadores para la base, sobre las mejores combinaciones de operadores y algún que otro truquito con el tema de las alas. Eso sí, si son jugadores nuevos, quiero que tengan en cuenta que el tema de optimizar una base es un contenido a largo plazo. Realmente olvídense pues de tener una buena base en el primer año de juego. Tendrían que tener muchísima suerte en el gachapón para que eso pasara. La idea es que no se maten, que no se estresen con el tema de la base, porque es que la mayoría de veteranos ni siquiera la tienen tampoco optimizada al 100%, es lo que hay. A modo de resumir el primer video, bueno, prácticamente existen dos bases, la 252 y la 243. Estos números son prácticamente la cantidad de salas de tradeo, de fábricas y de plantas de energía. En sí, la 243 es una base que nos va a permitir tener todas las salas a nivel máximo, y debido a esto, solo vamos a tener que entrar una vez al día para darle al botón de recoger las cosas. Va a tener una producción equilibrada, tanto de oro y experiencia. Esto debido a que, bueno, vamos a tener 6 operadores en oro y experiencia, pero esto a la larga termina siendo un problema, ya que va a generar una sobreproducción de oro alta, y si queremos hacer un déficit, este déficit va a ser agresivo. Esto es debido a que, en reglas generales, para que una base produzca la misma cantidad de oro que quema al día, requiere de 4 o 5 operadores solamente en las barras de oro. En cuanto a la 252, no vamos a poder tener todas las alas a nivel máximo, y por esto mismo es que requerimos entrar cada 12 horas a darle al botón de recoger. Además de esto, va a tener una producción flexible, y es que vamos a tener una quinta fábrica con 2 operadores, en la cual, bueno, nosotros vamos a escoger si ponerla en oro o ponerla en experiencia. Y gracias también a la existencia de esta quinta fábrica, bueno, la sobreproducción de oro ya no sería alta sino moderada, y el déficit también sería moderado. Ya para acabar el tema de las bases, un jugador nuevo sí o sí tiene que ir por la 252, ya que va a tener esa quinta fábrica a nivel 3, y con el tiempo pues ustedes mismos decidirán si transicionar a una 243. Aún así, hay que tener en cuenta que la 252 produce un 10% más al año, que esto se traduce en que la 252 produce alrededor de unos 3 millones más de LMD que una 243. Pero en fin, en este canal no se juzga a nadie, así que esta guía va a tener en cuenta las dos bases. Ok, entonces, salas de tradeo. Prácticamente vamos a ir del mejor al peor combo. Por peor no me refiero a que sea una basura y que no lo hagan, sino que pues es el que menos genera, ¿no? Pero en fin, empecemos con el combo de Shamar y Tequila. Esta Shamar nos va a dar eficiencia por cada operador que la esté acompañando en la sala. Tequila nos va a dar una bonificación de 500 de LMD cada vez que la orden sea de 4 barras de oro. Y vamos a escoger entre Vibic, Kafka o Paprika, ya que cualquiera de estas tres aumenta la probabilidad de que aparezcan las órdenes de 4 barras de oro. Es a día de hoy el combo más roto del juego, al menos para las alas de tradeo, pero tengo que explicarles algo en el juego. Ok, justo ha acabado mi rotación de 12 horas, por eso mismo, bueno, tengo las 63 notificaciones y Amilla y compañía están muertas. Supongamos que entramos a una trading, ¿no? Esta trading está sola porque pues vine a reclamar ahorita para poder hacer el clip. Y supongamos que ponemos Exusia y Laplan y Texas. Combo básico, combo que todos conocemos. Ahora vamos a entrar acá abajito. Y como ven, está marcando el 100% de eficiencia, que al final del día es lo que da esta composición. ¿Y qué pasa cuando entramos a una sala que tiene un combo como tal, o que tiene operadores que hacen cosas raras? Bueno, si entramos a la sala de Shamar y Tequila, nos va a marcar que tiene un 90% en bruto. Que ese 90% es el de Shamar, que Shamar nos va a dar ese 45% por cada operador que haya en la sala, ¿no? Si recuerdan, hace unos minutos dije que esta composición tenía un 132% de eficiencia. Entonces, ¿de dónde sale ese 40% más que falta? Bueno, yo creo que lo están viendo en este momento. Esto es lo que ha producido en estas 12 horitas. Y son, bueno, prácticamente órdenes todas de 4 barras de oro. Eso es lo que hace Kafka, o lo que hace Paprika, o lo que hace Vibic en esta composición. Esto, obviamente, es eficiencia bruta, pero es una eficiencia que no cuenta el juego. En fin, que hay algunas skills de combo que no se registran como tal en la eficiencia de la sala. Así que, bueno, no se asusten si en el juego les aparece menos eficiencia de la que están viendo en las imágenes que les estoy mostrando. Y una última cosa que se me olvidó comentar. Como ven, todos los operadores tienen una E y un número arriba a la izquierda. Eso es el élite mínimo que requieren los operadores para funcionar en ese combo.
Ok, continuaremos con Proviso. Proviso nos va a dar la segunda mejor sala de tradeo. Esta sala se queda por muy poco por debajo de la de Tequila. Es una locura. Y en resumidas cuentas, lo que va a hacer Proviso es que cada vez que nos toque una orden de 2 barras de oro o de 3, la va a aumentar en un más 2. En otras palabras, va a duplicar directamente la velocidad con la cual quemamos las barras de oro. Ahora, a Proviso tenemos que ponerla en una sala de tradeo de nivel 2 para sacarle el máximo provecho. Me explico. Como están viendo en pantalla, la diferencia entre una sala de tradeo de nivel 2 a una de nivel 3 es que la de nivel 3 nos da un 20% de posibilidades de que salga una orden de 4 barras, mientras que la de nivel 2 no puede fabricarlas. Dicho de otra forma, con una sala de tradeo de nivel 2 tenemos un 100% de probabilidades de que Proviso active su skill, pero con la de nivel 3 hay una probabilidad de que la skill de Proviso no se active, o mejor dicho, de que pierda en vano su moral. Así que aquellos que quieran usar a Proviso, que vuelvo y repito, está al nivel de Shamar Tequila, prácticamente en la 243, pues simplemente es reducir el nivel de una de las salas de tradeo. Y obviamente quedarse para siempre con esa sala de tradeo a nivel 2, ¿no? Y en cuanto a aquellos que tenemos la 252, bueno, una 252 sin Proviso se vería de esta forma. Y si vamos a usar a Proviso, lo que vamos a hacer es reducir el nivel de una de las salas de tradeo y ese nivel traspasárselo a una de las fábricas. Y lo ideal sería quedarnos con una fábrica de 3 y una de 2, tanto para oro como experiencia, y usar la quinta fábrica como siempre, o sea, la ponemos en oro para generar sobreproducción y la ponemos en experiencia para generar déficit, no sería más. Y para acompañar a Proviso usaríamos un operador de relleno. Acá pueden escoger cualquiera que les guste, lo único que hay que destacar es que Vigil necesita la recepción a nivel máximo y que Archeto depende del nivel máximo de los dormitorios, por lo tanto Archeto es un operador que solo van a poder usar aquellos que tengan la 243. Tercer mejor combo, este va a usar a Posi, va a usar a Tuye, va a usar a Kiara en la sala de tradeo, pero vamos a necesitar poner en la fábrica a Minimalist, a Chestnut y en los dormitorios a Durin y Mitril. En caso de que tengan una 252, Minimalist no sirve, ya que Minimalist depende del nivel máximo de entre todas las salas, y lo que vamos a hacer es simplemente poner la quinta fábrica en oro. ¿Por qué? Bueno, esta composición prácticamente se basa en cuántas líneas de producción de oro hay, entonces acá Posi nos va a dar una línea de producción más por cada operador de Durin que haya en la base, para producir entre un 110 a un 160 de eficiencia en una sala de tradeo. Prácticamente en eso se basa esta composición. No es mejor que la de Tequila ni la de Proviso. ¿Por qué? Bueno, prácticamente la composición de Tequila va en incremento, va incrementando pasivamente como la probabilidad como tal. Entonces, cuando llegas al punto en el que solo hay órdenes de 4 de oro más la skill de Tequila, en ese punto estás produciendo un 170 realmente, pero bueno, lo dejé como en 130 porque es así más fácil de entender, ¿no? Cuarto mejor combo, bueno, prácticamente Duz, Link y Seilash en el centro de control. Vamos a poner una Mulberry en la oficina, con la oficina a nivel máximo. Vamos a rellenar todos los dormitorios y esto haría que en la sala de tradeo donde esté Mr. Nothing suba la eficiencia en un 70%. Si nos hace falta un tercer operador en algún combo, pues estaría bien. Pero yo diría que la mejor forma de sacarle provecho a este combo es poniendo a Mr. Nothing con Proviso. Vale, para el quinto mejor combo tendríamos tres variantes, por decirlo de alguna forma. La original, por decirlo de algún modo, tiene un Jay en Elite 1, un Silver Ash en Elite 2 y una Crypt Heart en Elite 2. Va a producir un 95% de productividad, la cual vamos a poder mejorar poniendo a Genosis en el centro de control. Ahora, si tenemos a Genosis en el centro de control, también podemos poner a Courier y al Matterhorn en caso de que, bueno, no tengamos a Silver Ash o que no tengamos a Clyfear, o incluso ponerlos a ellos dos junto con Jay y junto con Genosis, ¿no? Lo que sí que tiene que quedar claro es que no podemos usar a Courier o a Matterhorn en caso de que no tengamos a Genosis en el centro de control. Sexto y último combo sería Texas y Lapland junto con alguien más. Texas y Lapland no sirven una sin la otra, así que sí o sí vamos a tener que ponerlas a las dos. Y bueno, lo ideal es que usáramos a Exusai como tercer operador para este combo, pero si no lo tenemos, pues también podemos usar a un Jay en Elite 0. ¿Qué es lo que pasa? Si Jay está en Elite 1, ya deja de servir para esta composición porque le cambia la pasiva. Y aparte de esto, el combo con Jay empieza con un 121, pero se ve reducido con el tiempo. En cualquier caso, si no podemos poner a Exusai, ni tampoco podemos poner a Jay, lo que vamos a hacer es simplemente ponerle un operador de relleno. En cuanto a los operadores de relleno, son los que están viendo en pantalla. Vuelvo a repetir, Vigil requiere la recepción a nivel máximo, y Archeto solo lo pueden usar los que tengan 243. El caso, para aquellos que tengan una sala de tradeo a nivel 2, pues bueno, yo lo que intentaría hacer sería hacer cualquier tipo de dúo entre los que tienen 40, 35 y 34%. En caso de que no pudiéramos hacer
hacer ningún dúo con ellos, entonces ahí sí que usaría a Lapland y Texas, porque Lapland y Texas tienen un 65%. Y en caso de que no pudiera usar tampoco a Lapland y Texas, pues lo que haría sería un dúo entre los que tienen un 30%. Y si aún así no pueden, no pasa nada, en el primer video en el que subí está la lista completa de todos los operadores que funcionan para esta sala. Bueno, para esta sala y para toda la base en general. Así que simplemente vayan allá y busquen lo que mejor les sirva. Ok, fábricas, empecemos... Sí, bueno, empecemos con un combo que está completamente diseñado para las fábricas de oro. Tendríamos como primera versión a Eunex, Purestream y Widdy. Este es un combo que se traduciría como recuento de salas, tal vez. Y bueno, prácticamente, Purestream va a ganar un 20% de productividad por cada sala de tradeo que haya. Y Widdy y Eunex van a ganar productividad dependiendo de cuántas plantas de poder haya en la base. Así que es por esto que, bueno, en una 252 solo hay un 90% y en una 243 gana un 115%. Ahora, ¿cómo lo vamos a optimizar? Con Grey Alter. Y en cuanto a la última variante, mandaríamos a Eunex al centro de control, ya que su pasiva es que si está Lancet en las plantas de energía, pues ahora va a haber un conteo de dos plantas de energía más. Y bueno, pondríamos a Purestream y a Widdy haciendo exactamente lo mismo. Y acá pondríamos a Windfleet o a Passenger. Cualquiera de los dos vale y cualquiera de los dos funciona exactamente igual en esta composición. Y aparte de esto, hay una variante que, bueno, yo digo que está bug. No sé si sea un bug o no, pero prácticamente si ponen a Grey Alter en una de las plantas de energía y luego ponen a Lance con 0 de moral, entonces se va a activar tanto la pasiva de Grey como la pasiva de Eunex en el centro de control. Puede que en el momento en el que estén escuchando esto, pues ya esté corregido, quién sabe. Seguiremos con los combos que se especializan en experiencia. El primero constaría de Flamenthal. Acá Flamenthal es el core. Prácticamente Flamenthal le va a dar en productividad a todos los operadores de esa misma facción, siempre y cuando estén produciendo experiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a Ashlock, vamos a poner a Fartot y a Wildmine. Si queremos optimizar aún más este combo, podemos poner a Just Knight. Just Knight lo que va a hacer es otorgar un 5% más a Wildmine. Y el siguiente combo constaría de Vermil junto con Palas y junto con Essin. Prácticamente acá Palas y Essin van a tener una productividad plus siempre y cuando sea de experiencia. Pero si no tenemos a Palas y Essin, no pasa nada porque a Vermil sí que la vamos a seguir utilizando. A partir de acá irían los combos que pueden funcionar tanto en experiencia como en oro, ¿vale? Digamos que serían fábricas generales, por decirlo de alguna forma. Empezaremos con la rota, Dusk, Link y Silesh en el centro de control. La oficina con Whispering, esta oficina tiene que estar a nivel máximo. Y en los dormitorios iría Iris y Cerny. Tanto Iris como Cerny requieren los niveles máximos en los dormitorios. Entonces ya una 252 no puede hacer este combo. Pero es que además tenemos que rellenar los dormitorios para que Rosmontis gane stacks. En cualquier caso, si solo tenemos a Iris o a Cernis, Rosmontis va a producir a un 65% en la fábrica en la que la pongamos. Pero si tenemos a los dos, Rosmontis va a subir a un 80% aproximadamente, ¿no? En este caso, Rosmontis estaría rellenando una fábrica de nivel 3 casi a las 6 horas, un poco más de 6 horas. Esta es la composición que hace que una 243 pueda llegar a producir al año lo mismo que una 252. Pero sinceramente, con lo hinchabolas que es usar este combo, sinceramente, dejen de estar haciendo el tonto y cambian a una 252 que es más fácil de llevar antes que, bueno, usar todo esto, ¿no? Seguiríamos con el combo de skills standards. Prácticamente acá Mizuki le va a dar un 5% de productividad a todos los operadores que tengan una skill estándar. Y todos estos operadores, pues de por sí tienen de base un 25% de productividad. Dicho esto, estos operadores son Roberta, Highmore, que llega con las Integrates 3, estaría Perfumer, estaría Steadward, Vanilla y Jessica. Así que, bueno, simplemente acá el core es Mizuki, es el que hay que tener sí o sí en Elite 2. Y pueden escoger cualquiera de los otros dos. Seguiríamos con el combo de las Abyssal Hunter. Acá la importante es Gladia, Gladia Elite 2 en el centro de control. Y simplemente tendríamos que poner en una fábrica cualquiera a 3 Abyssal Hunter. Acá les recuerdo que a partir de Texas Alter se puede poner al mismo tiempo la versión original con la versión Alter. Así que bueno, pueden caber las dos Spectre acá. En todo caso, escojan a 3 y ya está. Tendrían una fábrica al 90%. Seguiríamos con las composiciones de capacidad. Acá prácticamente va a haber un operador que le dé porcentaje de productividad, porcentaje de eficiencia a los demás dependiendo de cuánta capacidad puedan otorgar a la sala. Entonces, los obligatorios de este primer combo serían Bubble y sería Vulcan. Y luego escogeríamos a cualquiera que, bueno, que tengamos entre COB, Vena o Asbestos. Los porcentajes que ven abajo de los nombres es el porcentaje de productividad que ganan siempre y cuando Bubble esté en la fábrica.
Finalmente tendríamos el combo de Vermil. Este combo también funciona con la capacidad que den los operadores. Lo que pasa es que Vermil, digamos que es un operador que otorga un buffo genérico como tal, y Bubble lo que hace es mejorar aún más a los operadores con capacidades grandísimas. Por eso mismo es que acá tenemos más opciones para escoger. En fin, los porcentajes que están viendo acá son siempre y cuando Vermil esté en la misma fábrica. ¿Qué es lo que les aconsejo yo acá? Bueno, prácticamente usará Vermil junto con COB y Cement a lo mejor, o Minstall. Para los más nuevos, usar una Quora, un Noir, les vendría bastante bien. Y por otra parte, dejar a Vulcan para usar con Bubble y Vina de ser posible, ya que bueno, Vulcan gana más porcentaje cuando está con Bubble. ¿Seguirían los operadores de relleno? Los que ven arriba solo ganarían productividad cuando están en una fábrica de experiencia, y los de abajo con una fábrica de oro. Acá es simplemente escoger el de mayor porcentaje que tengamos. Luego de esto tendríamos tres operadores que funcionarían independientemente de lo que haga la fábrica. Minimalist solo para las 243, un 40% máximo. Waifu, que gana un 5% de productividad por cada 5% de productividad que dé otro operador. En otras palabras, Waifu copia la productividad de los otros operadores hasta un máximo de 40%. Y luego tendríamos a Mayer a un 30% en Elite 2. Para las fábricas de nivel 2, bueno, si es una fábrica de oro, mi recomendación es que usen a Waifu con Purstream, o que usen la combinación de Purstream, Weedy y el Grey Alter. Si no pueden hacer esto, bueno, hacer un dúo con cualquiera de los que están viendo en pantalla. Para la experiencia no tenemos un combo así como rotillo, así que, bueno, prácticamente la idea sería combinar a Waifu con Feeder o con Conviction para llegar a un 70% de productividad, y si no podemos, bueno, no pasa nada, hacemos un dúo con lo que podamos y ya está. Y si aún así nos queda un hueco o no podemos hacer simplemente dúos buenos, siempre tenemos las skills standards, que estas siempre dan un 25% de productividad. Seguiría el centro de control. Acá ya voy a hablar más cosas genéricas porque, bueno, ya los combos como tal los hemos visto. Y la regla principal del centro de control, por no decir que es la regla general para todo el mundo sin importar su base y demás, es que siempre tiene que estar en el centro de control o Amiya, o Swire, o Paprika. ¿Por qué? Las tres tienen una skill a nivel 1 que aumenta un 7% a todas las alas de tradeo. No hay una mejor skill que esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los siguientes espacios? Bueno, acá tenemos tres opciones. Ponemos a una de las tres junto con un combo de relleno, que ya hablaremos de los combos de relleno, junto con Calcit, porque Calcit da un 2% más a todas las fábricas, o a cualquiera de las tres junto con Pudding, que también hace lo mismo que Calcit, pero Pudding requiere que hayan dos robots en las plantas de poder para poder activar su skill. En pocas palabras, lo ideal es que siempre esté Amiya, Swire o Paprika junto con Calcit o junto con Pudding. Y obviamente si está Pudding, pues meter robots en las plantas de energía y rellenaríamos los demás huecos con combos de relleno. Ahora, nos van a llegar dos operadores bastante buenos, bastante interesantes para el centro de control con la colaboración de Monster Hunter. El primero sería Noir Rathalos. Este Noir lo que hace es dar un 7% de productividad a las alas de tradeo siempre y cuando haya otro operador de Monster Hunter en el centro de control. Y por otra parte, Kirin funcionaría exactamente igual, pero nos daría la skill del 2% de productividad en las fábricas. Así que bueno, podemos hacer combinaciones bastante interesantes, la verdad. A partir de acá seguirían los combos de relleno. Estos combos de relleno siempre van a tener uno o más operadores con la skill de combo. Solo requerimos que la skill esté una vez, pero si está más veces no pasa nada, incluso se autoincrementa. La cosa es que la idea es tener al operador con la skill y luego rellenar los siguientes espacios con los operadores que pertenecen al combo de ese operador como tal. Dicho esto, empezaríamos con el combo más roto del juego, el de Rainbow Six. Cuatro operadores, los cuatro tienen la skill, así que bueno, prácticamente pueden meter cuantos quieran de acá y ya está. Obviamente esto no tendría caso si solo tienen a uno, ¿no? Pero pues, que si tienen a dos es Dios. Seguiríamos con el combo de las Alter. Prácticamente acá Klee, Lava y Hibi tienen la skill de combo, así que requerimos a una sola. Si tenemos las tres, mejor. Y el resto de espacios, lo único que hay que hacer es rellenarlo con cualquier Alter que tengan, no es más. Acá el consejo que les puedo dar es que si tienen al menos a cuatro operadores de los que están abajo y tienen a dos de los de arriba, pues simplemente dividan a uno de los de arriba con dos de los de abajo y ya deberían de tener las dos rotaciones. Seguiremos con el combo de Genosis. Acá Genosis es el obligatorio y prácticamente pues rellenaríamos con cualquiera de los que están abajo. Seguiría el combo de Rosa. Acá Rosa es la que tiene la skill como tal, es la obligatoria y bueno, simplemente tenemos que rellenar huecos con las que están abajo. Obviamente tengan en cuenta que Gumi es una de las mejores unidades para las salas de tradeo, así que bueno, que no les haga conflicto. Seguiría el combo de Shen. Shen es la que tiene la skill y este combo es uno de los mejores porque ya viene incluida Swire dentro de este combo, así que es Dios. Bien, seguiría el tío caballo, sigo sin saber cómo se pronuncia, lo siento, pero bueno, la cosa es que él inicia el combo y lo que tenemos que hacer es rellenar los espacios con cualquier operador
que tenga la carita feliz en la skill, no es más. Y para resumir su skill, prácticamente lo que va a hacer es que, bueno, va a mejorar obviamente el centro de control como cualquier otro combo, pero los efectos de las habilidades estas de la cara feliz se van a ver traspasados a prácticamente las alas de la base. Y si no podemos hacer ninguno de estos combos, no pasa nada, siempre podemos colocar cualquier operador que tenga la carita feliz. Y ya está. Seguiremos con los dormitorios. Acá el operador que quiero destacar es Fiammeta. Fiammeta va a tener dos skills. Prácticamente la primera es que ella se cura solita y ya está. Y su segunda skill es que prácticamente cuando ella está al máximo de mod y metemos otro operador al dormitorio, pues ellos dos van a intercambiar el mod. En otras palabras, supongamos que Fiammeta está al 100% de mod. Luego de esto ponemos en el dormitorio a una Shamar a 10%. Y lo que va a pasar es que Fiammeta va a obtener ese 10% y le va a traspasar su 100% a Shamar. Entonces digamos que la curaría instantáneamente. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, porque Fiammeta dura alrededor de unas 12 horas en recuperar toda la moral. ¿Qué es lo que pasa? Que hay combos en la base, como los de Tequila, Shamar y cualquiera de las otras tres, que duran 36 horas. Dicho esto, si timeamos bien a Fiammeta y timeamos bien estos combos de 36 horas, prácticamente los podemos volver infinitos. Aparte de esto, también tendría pues la posibilidad de volver infinita cualquier fábrica o cualquier sala de tradeo de nivel 2. Mi consejo, que si tienen a Shamar, Tequila y cualquiera de las otras tres, sinceramente vuelvan infinito ese combo, porque es que al final del día es el más roto de todos. Dejando de lado a Fiammeta, lo que queremos prácticamente es usar un operador que vaya con una skill de dormitorio, uno solo, en cada uno de los dormitorios. Mi consejo, que usen a Durin, que usen a Umbriel, que usen a Lumen si lo tienen sí o sí, porque Lumen está rotísimo para los dormitorios, y ahí para allá cualquiera de los que están viendo. Seguiría la recepción, acá no hay mucho que comentar. Podemos buffear esta sala desde afuera, pero desde adentro no se puede, o al menos no que yo sepa. En todo caso usaríamos a cualquiera de los que están viendo en pantalla. Eso sí, la señorita Armonía y Enforcer pues tienen un consumo muy grande de moral, por lo tanto yo no los aconsejaría. Y simplemente pues usen 4 de los que más les guste de acá, no es más. Seguiremos con el workshop. Acá el primero que quiero destacar es Aren. Aren va a ganar porcentaje de bioproducto por cada operador en los dormitorios que esté con 20 o menos de mod. La cosa es que en el mejor de los casos podemos llegar al 100% de bioproducto. Entonces, a ver, es una opción barata por si no tenemos a Nian. Ahora que lo pienso, Stainless también tiene la misma skill que Aren, solo que este requiere operadores en los dormitorios que estén a 12 o menos. Y bueno, mira, al final son dos opciones que tenemos en caso de que no tengamos a Nian o a Ninecolor. La segunda que quiero destacar es Blammy en Elite 2. Prácticamente nos va a remover el costo del MD, nos va a reducir el costo de mod y va a tener un 40% de bioproducto. Ahora, a Blammy hay que saberlo usar, no es como que la vayamos a usar con cualquier tipo de material. Y es que Blammy es perfecta para materiales de tier 1 a tier 2 o de tier 2 a tier 3. O mejor dicho, los azules y los verdes. A partir de ahí sinceramente no renta y termina rentando más usar un operador de 80% o 70%. Pero bueno, si tienen dudas sobre esto que acabo de decir, les estaré dejando en la descripción un video que ya lo explica muchísimo mejor con todo y estadísticas, ¿vale? Pero en sí, en forma de resumen, Blammy perfecta para materiales azules y para materiales verdes. Seguiría Ninecolor. Ninecolor es un operador que es capaz de romper toda la economía del workshop en general. No se le recomienda subir el Elite, pero si, bueno, ya la tienen en Elite 2, no pasa nada tampoco. Su pasiva desde nivel 1 es prácticamente que va ganando stacks a medida de que va crafteando, y el stack 40 asegura el bioproducto. Ahora, a Ninecolor hay que saberlo usar. Lo primero de todo es que vamos a generar los stacks con materiales verdes y azules. Pero si realmente queremos romper completamente el workshop, lo que vamos a hacer es craftear materiales de construcción de las que tienen 0 de LMD. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 36 stacks. Una vez que tengamos el stack 36, lo que vamos a hacer es craftear un material morado para asegurar el bioproducto. Mi consejo, bueno, a partir de ahora van a comprar todos los materiales de construcción que haya en la tienda diaria, siempre y cuando obviamente tengan a Ninecolor. Segundo, usar a Ninecolor siempre para fabricar materiales azules y verdes en caso de que no tengamos a Blammy. Pero si también tenemos a Blammy, entonces lo que vamos a hacer es simplemente usar a Ninecolor solo para los materiales de construcción y usar a Blammy en los materiales azules y verdes, ya que al final del día Blammy saca muchísimo más profit que los materiales de tier bajo, por decirlo de alguna forma. En cuanto a su Elite 2, prácticamente ya va a tener otros stacks. Estos stacks se van a llamar Karma y estos stacks solo se van a ganar siempre y cuando fabriquemos materiales dorados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la fabricación de bioproductos con este stack llamado Karma solo llega hasta un 90% de bioproducto. Y en caso de que tengamos a Nian, pues
Nian lo tiene al 100% desde el nivel 1. Y ya resumiéndolo, porque si no el video va a quedar extremadamente largo, prácticamente si no tenemos a Nian, vale la pena usar a Ninecolor en Elite 2 para fabricar siempre materiales dorados. En caso de que tengamos a Nian, no tiene ningún sentido tener a Ninecolor por encima del nivel 1 siquiera, porque tampoco es como que sea un muy buen operador como tal. Pero bueno, dejando de lado estos tres operadores, bueno, pues tendríamos los que están viendo en pantalla para cada una de las tres cosas: los de arriba de materiales, los de la mitad de skills y los de abajo para chips. Y bueno, en el video anterior hay una lista más grande, pero pues estos serían los cuatro mejores de cada tipo, la verdad. Si tienen a Nian, simplemente usen a Nian siempre y ya está, porque es que Nian está rotilla. Aún así, Ninecolor rompe el workshop y Nian no, hay que tenerlo en cuenta. Seguir a la oficina, acá podemos buffearla a través de otras alas también. Un ejemplo de esto sería Silesh, pero bueno, sinceramente no marca tanto la diferencia y ya tenemos operadores que ya directamente hacen ese porcentaje. Entonces, simplemente vamos a intentar usar lo que mejor podamos de lo que están viendo. Cosas a tener en cuenta: Binance va a tener un consumo de mod mayor, aunque es muy poco, así que no nos importa mucho. Y aparte de eso, Mr. Notin y Tsukinogi nos van a dar un 10% más en la recepción, que pues está bastante bien, la verdad. Eso sí, los dos requieren la oficina a nivel 3. Finalmente llegaremos a las salas de entrenamiento. Acá el operador que quiero destacar es Irene. Es el operador más roto, sin lugar a dudas. Y es que cuando ya lleva 5 horas entrenando un operador, el siguiente entrenamiento se va a ver reducido en un 50%. Y la forma correcta de usar a Irene sería ponerla en la maestría 1, ponerla en la maestría 2, y cuando se reduzca el 50% en la tercera maestría, intercambiamos a Irene por otro entrenador. Aunque esto puede que en un futuro ya deje de funcionar, porque pues bueno, es una especie como de bug, de cosa rara, porque la habilidad claramente dice que el efecto desaparece si cualquiera de los dos deja la sala de entrenamiento, ¿no? Pero a priori no debería de pasar, al menos no por ahora. Dejando de lado a Irene, bueno, tendríamos a estos 8 operadores que están especializados en cada una de las clases, con un 60%, y si no podemos poner a ninguno de estos operadores, pues simplemente pondríamos el que tuviera el mejor porcentaje y ya está, al menos para la clase a la cual estamos entrenando, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegaría la guía. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si conocen cualquier otro combo, no duden en dejarlo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Yeah.